pequeños, juguetones, sagaces y muy tiernos. Así son los Pug. El Pug tiene un origen bastante controversial. Se decía que venía de Europa, pero fue China quien finalmente se quedó con ese título. En sus inicios, era tratado casi como un miembro de la realeza, e incluso eran atendidos por sirvientes, quienes estaban al tanto de cada una de sus necesidades y eran cuidadosamente protegidos. Estos simpáticos caninos contaban con una alta popularidad, pero en el siglo XVI este interés se fue desvaneciendo. Todo parece indicar que esta raza se extendió por Japón y luego llegó a Europa, donde además de conservarlo como raza pura, se le cruzó con algunas razas europeas de hocico alargado. Es por esta razón que es considerado como uno de los antepasados de varias razas de perros. La raza Pug se puede definir como un perro fuerte, un perro súper alegre, vivaz, con una actitud de un perro adulto, grande, un perro muy cariñoso, muy juguetón. Duque, ¿usted cómo se define? Como un perro muy fuerte físicamente, es un ejemplar con una musculatura pues, que marca mucho la atención. Es un perro resistente siempre y cuando se mantenga en un estado original pues a su raza, sin enfermedades de sobrepeso, sin enfermedades oculares, sin enfermedades del corazón, que eso ya pues es como degenerativo de cada raza. Desde sus inicios, este simpático y vivaz canino dio muestras de su lealtad y amor por sus dueños. Su carácter alegre lo hizo merecedor del título de la mezcla perfecta de atractivo canino y melancolía, convirtiéndose en una de las razas más populares de compañía. Mi nombre es Daniela Ríos Carmona. Mi perrito se llama Duque, lleva con nosotros un poquito más de un año. Pues nosotros siempre habíamos querido tener perrito, pero mi papá era como, pues no le gustaban, él decía que no, que el olor, que pues que es mucha responsabilidad. Un día le dijimos muy seriamente a mi papá que queríamos tener un perro, pero él nos puso condiciones. Las condiciones eran pues una lista súper grande y entre la lista era que tenía que ser pequeño, que no podía botar mucho pelo, pues que no podía tener mucho pelo, que fuera macho, negro, que no fuera alborotado ni dañino. Entonces mi hermana y yo nos pusimos a investigar acerca de perros que cumplieran esas características. Entonces el Pug pues nos gusta porque, o sea, todo lo que mi papá dijo en la lista, ahí estaba. Entonces es pequeño, no suelta casi pelo, pues son súper dormilones, ellos duermen todo el día, es calmadito. Y ya vimos este negrito y ya, y nos encantó, entonces fue por eso. Identificar a un Pug no es difícil. Se trata de un perro con una gran personalidad, que se encuentra tan cómodo viviendo en una casa grande como en una pequeña, e incluso parece ser feliz siendo lo que sus propietarios necesitan que sea. Este simpático regordete tiene una estructura compacta con proporciones bien construidas y músculos fuertes. Su cabeza es relativamente grande, redonda y proporcionada con el cuerpo. Las arrugas que cubren su antecara deben estar claramente definidas. Su hocico es corto y cuadrado, su nariz negra con fosas nasales bastante grandes. Los ojos son grandes, oscuros, redondos y de expresión dulce. Tiene orejas delgadas, pequeñas y suaves, y una cola de inserción alta, apretadamente enroscada sobre la cadera. El Pug se caracteriza por varios colores, plateado, albaricoque, leonado o negro, y un pelaje suave, corto y brillante.
El pug o carlino, que también se le llama carlino o mop, es un perro musculoso, es un perro de complexión muy fuerte, la cabeza es redondeada, con el hocico moñato, cuadrado, los ojos son brotados precisamente por la forma que tiene el cráneo, los dientes deben estar dentro de la boca siempre. Un problema genético, por ejemplo, es que el perro sea con un prognatismo mandibular, pues que sea notable. Son perros musculosos. Él debe ser un perro que no tenga problemas de obesidad ni sobrepeso, porque como te digo, son perros muy activos, son muy fuertes. La cola debe ser enroscada en forma de Q, que incluso muchos de los criadores buscan la cola que sea con doble vueltica, porque significa que es un perro pues con mayor genética positiva. Tienen las extremidades anguladas, pero rectas pues a la vez, ni muy largas ni muy corticas. Son perros aproximadamente, pues son pequeños, son aproximadamente de 30 a 35 centímetros. El macho obviamente es un poquito más alto que la hembra, pues porque así es la naturaleza. Como es un perro que tiene un cráneo tan particular, que es un cráneo redondo pero achatado, entonces tiene problemas de respiración porque son branquicéfalos, lo que quiere decir que su hocico no es muy largo sino achatado. Eso también quiere decir que es, como es achatado, el paladar es más largo y obviamente pues les impide una buena respiración. Por tanto, los ojos también son más brotados. Esto quiere decir que el ojo está propenso a sufrir laceraciones con plantas, con una basurita que le entra al ojo, con los mismos pelitos que le nace de adentro, la pestaña pues hacia adentro del ojo, jugando con otros perros, con una caricia, o sea, es un ojo que está expuesto al ambiente. Ellos son muy activos cuando están pequeños, son muy juguetones, corren demasiado, juegan, brincan, o sea, es muy activos. De hecho, es un perro que es ideal pues para niños, precisamente por el mismo tema de acción. Pero a la vez también es ideal para personas adultas, porque a medida que va creciendo, llegando a los 4 o 5 años, se vuelve un perro muy sedentario, muy serio. No pierde la alegría, no pierde la actitud pues del juego, pero ya va a preferir más estar acostado en un sillón que estar en la calle con otros perros. Es un perro que si desde pequeño se le entrena a lo que nosotros queremos en convivencia, podemos disfrutar en familia de la compañía de este animalito por muchos años y por muchas generaciones, porque por lo general las familias que tienen esta raza no dejan de tenerla. Hay algunos perros generalmente cuando son cachorros, generalmente hay una cosa que se llama neotenia. La neotenia es esa actitud que tienen los cachorros de jugar, de querer aprender y todo. Generalmente se va disminuyendo con la edad. Entonces es más difícil en un perro que la neotenia es baja, por decir, tiene 5 años, entonces ya no le interesa tanto como aprender o de repente no se va a interesar tanto por la comida o por un juguete o por alguna cosa que lo motive. Entonces ahí es cuando cuesta más hacer las cosas. La idea con estos animalitos cuando están bebés es que lo que tú les enseñes, sea esta raza o sea cualquier otra, pues lo van a tener para toda la vida en su aplicación pues de convivencia. A ellos les gusta la comida, entonces lo ideal es entrenar con comida o con estímulos positivos que no sean comida. Pero una vez lo tengas entrenado, te va a durar entrenado toda la vida. Molly, ¿eh? A ver, princesa, sentada.
Ella ya se sienta y da la patica. Muy bien. Por lo menos si yo quisiera enseñarle a dar la patica, yo comienzo a hacer un proceso de la patica, de tomarle la manito y premiarlo. Y comienzo a repetirlo hasta que él empiece a entender qué es lo que debe de hacer. La patica. Entonces, le intento de tocar un poquito la patica y de tomarla hasta que él, en su cabecita, empiece a entender qué es lo que debe de hacer. Sentado. Vamos. Sentado. ¿No? Muy bien. Eso. Dame la patica. Eso. Nosotros empezamos por enseñar ciertos comandos. Entonces, generalmente el primer día lo que me interesa es conocer a los perritos. Pues, crear un vínculo con ellos, que ellos me conozcan a mí y yo conocerlos a ellos. Entonces, generalmente al principio se trabaja con snack, con alguna cosita que les guste mucho. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellos estén así como están ahorita. Pues ella me está mirando, me está prestando atención, los dos. Entonces, una vez que el perro me presta atención, yo puedo explicarle qué es lo que deben de hacer. Pues, entonces, por lo menos aquí ella me está esperando a que yo le diga qué orden quiero que ella haga. Entonces, si yo le digo, dame la patica, muy bien. Entonces, debo siempre de premiar. Siempre que ella haga lo que yo quiero que haga, hay que premiar siempre con la voz y luego con el, pues, con el snack. Entonces, por lo menos él tiene que aprender a sentarse. Entonces, me quiere robar los premios. Y trato de que se enfoque. ¡Ey! Mira, mira. Eso. Sentado. Sentado. Muy bien. ¿Ves? Entonces, apenas que él haga el comando que quiero que haga, yo lo voy a premiar. Entonces, a ella, manito. Muy bien. Igualmente, se comienza a hacer un proceso de repetir las cosas para que ellos lo vayan a grabar. Sentado. Vamos. Fíjate que no lo voy a premiar en el momento que no lo haga. O sea, le digo no, corrijo y espero que él en su cabecita entienda qué es lo que debe de hacer. Una vez que lo entiende, se va a sentar solito y ya luego lo comienza a hacer mecánico, pues como ella que ya entiende qué es lo que es dar la patica. Sentado. Muy bien. Entonces ves que al principio uno tiene que pues irles corrigiendo, irles diciendo no, no, y siempre premiar en el momento que haga lo que quiero que haga. El pug no es un perro agresivo. Obviamente tiene dientes, cuando tiene que responder, pues responde, ¿cierto? Como todos los animales que tienen dientes. Incluso pues nosotros que ya no los usamos como herramienta de defensa. Son activos, son vivaces, son alegres, son brincones, son perros que toleran muy bien el juego, tanto con los niños como con los adultos, por la complexión fuerte que tienen en el cuerpo. Son perros que más que de guardia, son de alerta. O sea, él te alerta que está pasando algo, pero no te va a ir a defender, pues obviamente, porque pues, es más fácil sacarse un perrito de estos que un pastor alemán o un perro grande. Pero sí es un perro de alerta, es un perro de compañía, es un perro de familia. Un tema muy importante es la regulación de la temperatura de este animalito. Como son perros branquicéfalos, o sea que su hocico es aplanado y su paladar es más largo y que les cuesta más respirar, primero pues no pueden tener problemas de obesidad porque va a ser más difícil que el perro respire mejor. Y segundo, no pueden aguantar mucho calor porque obviamente por el jadeo, o sea este mismo acto que está haciendo ella, por ese acto ellos regulan la temperatura.
si son perros que están expuestos al calor, obviamente no les va a dar para regular toda esa temperatura para mantenerse estable y van a sufrir una enfermedad que se llama golpe de calor, que es mortal. O sea, puede solucionarse en 2 segundos, como puede que no alcances y el perro se te ahogue, porque no, o sea, le sube tanto la temperatura que se muere, le da un colapso. Son perritos que con el uso del collar muy apretado, cuando con esa misma presión, el ojo tiende a salirse de la órbita de cráneo. Entonces, se puede utilizar este tipo de accesorios siempre y cuando sepamos pues, que no le va a generar mucha presión. Lo ideal para esta raza tan pequeña es mantenerlo con un arnés desde que sepa caminar. Si es un perro que jala mucho, pues hay que hacerle un pequeño entrenamiento con eso. Con la piel, con el pelo. Pelaje. Es un pelaje muy denso, es un pelaje muy grueso, es un pelo resistente. No es una piel propensa a hongos en la parte del cuello hacia atrás, más sí en la carita con sus pliegues. Estos plieguecitos se generan pues por la misma fisionomía del cráneo. Deben permanecer súper secos. No hay necesidad de cremas humectantes ni de cremas especiales para pliegues. Nada que no sea estar muy seco. Si no permanece muy seco, es un nicho genial para las bacterias. Entonces eso le va a crear infección, le va a crear un hongo y obviamente pues va a generar una descomposición estética en su carita. Son perritos que tienen muchos problemas del corazón. Son perros que tienen muchos problemas respiratorios por la misma composición de su cráneo. Y tienden mucho a la obesidad. Este perrito debe comer lo estrictamente necesario, cero galletas, cero harinas, porque como es tan cuajito, pues tiende fácilmente a subir de peso. Única exclusivamente responsabilidad del propietario, el peso de su animal. Es un perro que no sube de peso porque sí. Todos los perros empiezan a aprender desde el momento en que nacen. Se puede criar el perro perfecto si se evitan las malas costumbres cuando son pequeños. Aunque la mayoría de las personas desconocen que la educación de su mascota comienza con la educación del propietario. Hay un comando que ellos aprenden muy fácil. Una vez es que uno les enseña a sentarse, el otro comando que es muy importante es de que ellos se acerquen y se sienten. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a relacionar lo que es la orden ven. Y también de que ellos deben acercarse a la gente y sentarse, no acercarse a la gente a montar las patas. Entonces ese comando, generalmente cuando enseño el primerito de sentarse, luego comienzo a trabajar ese. Vamos a ver si este lo agarra. Ven, Duque, Duque. O Molly, ven, Molly, ven. Entonces los llamo. Cuando ellos se acercan, le doy una señal para que sepa que se debe de sentar. Sentado. Muy bien. Le voy a hacer que ya se acerque, ven. Sentada, muy bien, eso, entonces me alejo, ven, sentado, vamos, tú qué, sentado, ah, muy bien, él es un poquito más rebelde que ella, Molly, Molly, hey, hey, ven, eso, sentada, eso, muy bien. Muy bien. Entonces ellos ya van a asociar de que ven es acercarse. ¿Ven? ¡Eso! Bueno, te doy una a ti y una a ti. Muy bien. ¿Tú qué ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Tú qué ven? Ella va a venir y él no. ¿Ven? ¿Ven? ¡Eso! ¿Sentado? ¿Sentado? ¿No? Muy bien. Fíjate cómo él yo ahorita... Lo llamé y él empezó a dudar. Primero, él no me conoce. Y dos, son perritos pequeños. Entonces, cuando un perro va a acercarse y comienza a dudar, yo fíjate que me agaché más. Pues me pongo a su altura. Porque llamarlos parados impone demasiada presencia. Entonces, uno tiene que empezar
por hacer que ellos confíen y se acerquen. Entonces, ¿qué es lo que voy a premiar? Sencillamente que él se acerque y luego que se siente. ¿Ven? Sentada, muy bien, nena. Bien, Duque, ven. Ven, eso. Sentado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a ayudar eso? Esto porque son perritos chiquitos. Entonces, lo que me ayuda principalmente es hacer que él regrese. Que él entiende que regresar a mí siempre va a ser algo bueno. Entonces, de esa manera lo empiezo a mecanizar. Si fuera un perro súper grande, también me ayuda porque va a empezar a acercarse, a sentarse. Y no acercarse a llegarme con las patas. Pues de repente estos no te van a hacer mucho daño, pero un perro grande sí. Entonces, se trabaja igual de la misma manera. Entonces ya yo voy a empezar por un proceso de repetírselo. Entonces luego cuando estemos afuera ya yo digo, ven. Entonces me agacho un poquito y ellos ya saben, ah, tengo que regresar. Entonces vienen, muy bien, toque eso, sentado, muy bien. Entonces ya el ven se relaciona en su cabeza con algo bueno. Después luego uno los puede trabajar con una cuerda larga, de manera que si se van muy lejos o buscan de escapar, uno puede pisar la cuerda e irlos trayendo. ¡Ey, ven! O sea, no es a donde tú quieras ir, es ven. Familias que quieran tener pug o que quieran vivir en compañía de esta mascotica tan adorable, recomendada. La primera, generarle mucha actividad física, regular, que nunca la pierda. No vuelvan al perrito sedentario. No darle mecato, súper importante, cero mecato. El mecato para perros también regulado. Un perro que deben aprender a enseñar, deben enseñarle desde pequeño a cómo es el mantenimiento en la convivencia y temas de obediencia también. O sea, entrenarlo desde pequeño. Es un perro para niños, es un perro para grandes, o sea que puede adquirir las dos actitudes, tanto de niños, obviamente pues que los niños no lo golpeen muy duro o que tenga un mantenimiento muy fuerte, pero sí que tenga mucha actividad física.